Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Un joven que era intensamente buscado por la Policía Nacional en Higüey se entregó a las autoridades. El joven dice que es inocente. Me están culpando de algo que yo no sé, ¿me entiendes? Mi mamá está presa, fueron a mi casa a tirarme tiro, me tiran tiro yo no sé por qué. Sí, me están culpando de una muerte, sin yo saber de nada. Y pronto la mataron y cámara, que es lo mejor. Javier Hernández. Asimismo, los familiares mostraron ante las cámaras que está en buen estado de salud y físico y que precisamente por ser inocente se entregó para que le realicen todas las investigaciones de rigor. Sí, buenos días, yo soy hermana de Javier Hernández y yo me hice cargo de entregarlo porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. Y tienen a mi mamá detenida sin mi mamá sabe de nada, una mujer que no se mete con nadie, una mujer cristiana. Y dicen que decían que sí, hasta que no se entregue no le van a soltar una mujer enferma. Y mi hermano me dice a mí que él se está entregando porque él no sabe de nada. Y yo espero que como yo lo entregué así mismito, que él no tiene un golpe encima, que así mismo yo lo quiero ver. Porque no pueden poner la mano, porque él es un ser humano. Y fueron a mi casa tirando muchísimos tiros y queriéndolo matar sin él saber de nada. Desde el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Leonardo Lowesky.